Hola, Gisela Domínguez está con nosotros. Hola, Gisela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida a nuestro programa. Desde muy chiquita comenzaste a jugar ajedrez. Sí, empecé a jugar a los 7 años. 7 años. En la primaria, porque veníamos en cuarto y quinto. Como mi hermana es mayor, ella ya tenía ajedrez y la empecé a ver a ella. Y ya sabía mover las piezas para cuarto año y bueno, y ya sabía jugar. Después, ¿Cuándo empezaste a ganarle a tu hermana? Unos años después. Unos años después, después de practicar, y empezaste a competir en torneos locales, regionales, nacionales. Después de la escuela fui a un club donde tuve un profesor particular, Club del Orden. Ajá. Y bueno, y después de ahí se jugaron santafesinos, que clasificaban a semifinales para jugar la final argentina. De la final argentina clasificaba a sudamericanos, panamericanos y mundial. O sea, yo era categoría sub-12, creo, sub-10. ¿Y tuviste posibilidad de participar en torneos nacionales e internacionales ya? Sí, jugué argentinos, internacionales, pude jugar un panamericano y dos sudamericanos. Y al mundial clasifiqué 5 años seguidos, pero no pude económicamente. Decime, y ahora estás clasificada, es en Grecia. Sí, pues salí campeona argentina este año. Claro, sos campeona argentina. Sí. ¿Qué te pagan? O sea, me pagan el alojamiento y la inscripción. O sea, ¿tenés asegurado el alojamiento, comida, todo eso? Comida, todo, en Grecia. ¿Y la inscripción también? Sí. ¿Lo que te falta es el dinero para pagarte el vuelo, el viaje? Sí, que es lo más caro, en verdad. Claro, seguro. ¿Y estás haciendo gestiones? ¿Cómo hay una asociación santafesina? ¿Hay gente de acá que se está moviendo, movilizándose para que puedas estar? ¿O está tranquilo el programa? No, yo tendría que ver cómo puedo conseguir la plata. Y no es fácil. No, porque es mucho además, no es que... ¿Cuánto se necesita? No sé si 8.000, 10.000 pesos. 8.000, 10.000 pesos, claro. Sí. Que estamos especificando la economía. Claro. 8.000, 10.000 pesos es lo que necesitas para el viaje, claro, sí. para sacar el pasaje. ¿Y qué contactos a nivel oficial? ¿Has hecho algún contacto? ¿Todavía no? ¿Te estás moviendo, tratando de hacerlo? Sí, vamos a ver si la división de deporte o... Yo doy clases en jerárquicos. Voy a ver si pueden apoyarme un poco, aunque sea. Claro, porque debe ser frustrante clasificarte para el Mundial, sí. y no poder concurrir. Esto ya pasó en años anteriores. Sí. No pudiste ir. No. Bueno, ahora el 29 de junio es el Panamericano en Brasil. ¿Tampoco vas? Sí, ese sí puedo ir porque, bueno, también me pagan el alojamiento y la comida, pero el pasaje es más barato además. Claro, claro. ¿Dónde es? En Brasil. ¿En qué parte de Brasil? San Pablo. En San Pablo. Bueno, confiemos en que reaccionen las autoridades para que, digo, de las asociaciones de ajedrez de acá, de la provincia, y que hagan los contactos necesarios a nivel oficial para que hagan una vaquita y, sí, vamos y a ver. Puedas. Y, claro, porque me imagino que. Y posibilidades, bueno, tenés que ir a concurrir al mundial. Hay que ver cómo te puede ir. O sea, es mi última categoría porque son los juveniles. Yo soy sub-20, el último. Después pasas a superiores. Y es como que mi último año y me gustaría ir. Seguro. Es un sueño de un ajedrecista, sería. Claro que sí. Ojalá nosotros vamos a hacer fuerza desde acá para que Gisela Domínguez pueda participar del Mundial, porque sería una frustración que en esta etapa de su vida no pueda demostrar todo lo que ha aprendido, porque seguramente has aprendido mucho en todos estos años. Sí, igual hay mucho que aprender todavía. ¿Sí? Sí. ¿Hay buen nivel de ajedrecistas en Argentina? Sí, en la Argentina sí, pero también a nivel de Rusia, Estados Unidos, ahí es mucho mejores, más fuerte, ¿no? Claro, las potencias. Los rusos son potencia siempre, ¿no? Sí, Estados Unidos también, y bueno, pero sería fantástico que lo puedas comprobar personalmente. Claro. Y si es en esta oportunidad en Grecia, mucho mejor. ¿Cuándo comienza el Mundial? El 1 de agosto. O sea que tenés el mes de julio como para conseguir el dinero y sacar el pasaje. Vamos a estar atentos a ver qué pasa con Gisela. Felicitaciones por lo que has hecho hasta aquí y ojalá que se pueda concretar el viaje para el Mundial. Bueno, muchas gracias. Por favor.